Bienvenidos a su programa Se te ve la esponja. Hoy hablaremos con el personaje que ocupa la silla de Zapote en Costa Rica. Señor presidente Chávez, ¿está por ahí? No se esconda. Rodrigo Chávez no se le esconde a nadie, solo a su señora y a veces. Sus críticos dicen que usted vive en permanente bronca. Por eso le dicen el bronco. Puro cuento, eso es porque yo me como cualquier bronca. Recuerde que yo soy Chávez, con S. Y a ustedes los nicas les gusta comerse las S. Y a propósito de nicas, parece que a usted no le gustan mucho. Yo no soy antinicas, solo que no como fritanga. Ahora dice que enfila sus cañones a la Constitución. Solo quiero que aprueben mis leyes. Quiero que aquí se cumpla la ley del bronco. Lo que pasa es que Costa Rica no necesita a los políticos. No necesita a los diputados. No necesita funcionarios corruptos. Me necesita a mí. Lo que pasa es que aquí los políticos tienen miedo de que yo despierte al pueblo. Parece un llamado a la insurrección civil con el comandante Chávez. Eso me recuerda el discurso de su vecino dictador, el Bachi Ortega. Mire, amigo, yo tengo muy buena relación con mis vecinos. Afuera yo no tengo pleito con nadie. Parece extraño que usted, que se dice demócrata, se lleve bien con dictadores como Ortega y autócratas como Bukele. ¿Le pide consejo a gente como ellos? Rodrigo Chávez solo oye a su conciencia y a este pueblo que lo aclama. ¿Algún mensaje final a la audiencia, señor Chávez? Yo no soy populista, solo soy un pachuco presidencial y tampoco soy un demagogo. Solo soy el bronco, el único, el elegido. Yo soy lo que este pueblo esperaba. Mire, mae, a mí me han dicho bocón, asesino, payaso, violador y acosador, pero yo no les contesto igual. Yo soy un caballero. Ya se acabó la entrevista.